Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al Fiscal General de Justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el Gabinete de Seguridad para coordinarnos. La Fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes, ¿no?, de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación.